Bé, estem aquí per presentar un nou jugador del Nàstic per aquesta segona volta. Ell és el Levi Madinda, ve del Celta Vigo i ve cedit fins a final de temporada. És un jugador organitzador de mig del camp i estem molt contents i molt feliços que estigui aquí a Tarragona amb nosaltres. Bé, jo se'l passo perquè ara li pregunteu el que considereu. Hola Levi, Jordi Blanc, Tarragona Radio. ¿Qué es lo que te atrajo de la posibilidad de venir al Nàstic? Bueno, vino al Nàstic porque pues, me voy a hablar con mis representantes y que me han dicho que es un fantástico. Y también vi que el equipo estaba muy bien y que ocupaba una buena posición y tenía ganas de estar aquí para echar una mano al equipo y ojalá podíamos ascender. Explícanos un poco cómo eres como futbolista, para los que no te hayan visto jugar, cómo eres. Bueno, no me gusta hablar de mí, porque bueno, me encanta cuando la gente habla más de mí, pero yo creo que con mi juego ojalá pueda aportar una cosa más y soy un 8 o un 10 en el campo, juego de media punta o de medio centro defensivo como ofensivo y tengo muchas cosas, pero bueno, lo más importante, a mí me gusta más hablar del equipo que hablar de mí. Supongo que para ti es importante, ¿no?, tener minutos aquí en el Nàstic. Supongo que es un poco lo que buscas tú y también lo que seguramente busca el Celta con esta cesión. Sí, para mí es lo más importante, es jugar y demostrar también al club que puedo contar conmigo, porque yo voy a dar todo para este equipo, porque me ha dado la oportunidad de poder jugar al fútbol y demostrar todo lo que tengo. Hola Levi, Sergi Amat, TAC12 es la televisión de aquí de la provincia de Tarragona. Bienvenido. ¿Has tenido opción al llegar de ver esta despedida, este pequeño homenaje de parte de la afición a David Rocha? Un reto para ti, ocupar su espacio en cierta medida. Bueno, yo no vino como jugador titular, vino para coger un puesto, porque hay otros jugadores también que están ahí y yo creo que lo está haciendo bien. No vengo como una persona que viene de primera división, vengo como una persona que viene para competir, para coger un puesto, para ayudar al equipo. Y también, bueno, hablé con David y, bueno, me ha hablado del club y me ha un poquito hablado de todos los jugadores y, bueno, yo vengo para competir y para dar todo. ¿Has hablado con David? ¿Él te ha lanzado algunos consejos ya un poquito? Sí, porque yo coincidí con él en el filial, cuando él estaba en Albacete, coincidí con él y me ha dado unos consejos buenos y bueno, que me pueden ayudar también. ¿Te pareces a él futbolísticamente? Ahora Jordi te preguntaba, decías, no me gusta definirme, pero salvando las diferencias, que luego cada uno es como es, ¿la gente verá cosas similares cuando te vea en el campo? Creo que sí, bueno. No hay diferencia, pero es un buen jugador, porque yo le vi jugar, pero no hay diferencias y yo creo que vamos en la misma... en el mismo camino. Gracias.